Ahora. Ay, perfecto. Pues bueno, muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos un día más a Innovation Days. Antes de comenzar, dar las gracias a algunos centros que hacen posible este estilo de talleres, como el IES Consaburum y el de Toledo, perdón, el IES La Laboral de La Rioja y el IES Ramón y Cajal de Valladolid, y a la empresa Diversia, y a la empresa Diversia Consulting. Perdona si me trabo. todas estas entidades llevan a cabo la red APES y viene financiado por el Ministerio de Educación. Hoy vamos a viajar, como bien ha dicho Dani, a Finlandia y os voy a compartir la pantalla para saber un poquito más sobre este país. A ver. Espérate, te tengo que dejar yo compartir, creo, ¿no? Creo que sí. Dale, ya. Vale, dame un segundito. Estoy peleándome con el ordenador una vez más. Compartir. Uy. ¿Aparece o no? Sí, que estoy teniendo problemillas con el ordenador. No sé si ya. No se ve. ¿No se ve? Vale, ahora sí. Ahora sí. ¿Y ahora? Ahora se ve. Perfecto, pues vamos a ello. Vamos a darle a presentar. Bueno, pues como comentaba, hoy vamos a hablar sobre Finlandia. Y bueno, básicamente cabe destacar que en su infraestructura, a nivel mundial, es el primero en uso de las TIC y en su desempeño de la logística. Cabe destacar que es el mejor de todos ellos, teniendo la tercera posición a nivel global. Luego, sobre su regulación. Normalmente su gobierno apoya políticas de sostenibilidad ambiental y esto ayuda a que las empresas adopten tecnologías verdes. Sobre el tema de conocimiento, podemos decir que su educación superior y su investigación científica está muy centrada en la I+D. Y en una pequeña comparativa, en una pequeña comparativa con España, podemos observar que mientras que España obtiene en el ranking mundial la posición 29, Finlandia tiene la sexta. Y luego realmente no tiene una gran diferencia en casi todas las variables, quitando la producción de conocimiento, donde estamos un poco equiparados con ellos. Y bueno, realmente sobre Finlandia no tenemos mucho más que comentar. Así que si Dani, ¿quieres comenzar tu ponencia? Pues bueno, muchas gracias a todos y a todas. Cada vez que veo esto, se me ponen los dientes largos y me preocupa mucho digamos, conectividad entre la universidad, ya no digo la universidad, entre la FP y la empresa, vamos a decirlo también, la poca conectividad que hay y la transformación bueno, la transformación no, el conocimiento, pues que no vaya bidireccional. Y eso es bastante, bastante preocupante para un país como el nuestro. Pero bueno, vamos a ver si poco a poco aprendemos también de otros países y vamos conectando más la industria con la educación y la educación con las empresas, porque yo creo que por eso estamos aquí, para intentar buscar canales nuevos. Bueno, pues a mí me toca, en primer lugar, como veis, tenemos chica luega en la oficina, que es mi compañera Laura. Y bueno, Alba, pues la habéis visto estos 2 meses, pues ha tomado la decisión de irse y buscar nuevos futuros. Pues nada, nosotros encantados de que crezcan, de que evolucionen y sobre todo de desearles toda la suerte del mundo. Y como sabéis, siempre nosotros apostamos por talento joven y por eso tenéis aquí ahora a Laura, que la veréis asiduamente. En todo lo que hacemos de diversia, ayer estuvimos en Canarias, también estuvo aquí ya con nosotros, siempre ha colaborado con nosotros como freelance, vamos a decirlo de fuera, y esta vez ya la hemos podido incorporar por fin a la plantilla. Y nada, ya sabéis que nosotros apostamos mucho por el talento joven, y aquí la tenéis para todo lo que veáis, lo que os haga falta, porque ya veréis que está muy preparada, un poquito nerviosa al principio, porque como todo, pero bueno, esto es coger Lenin. Bueno, pues a mí me toca hablaros de, aunque veis aquí mejor, que la semana pasada hablamos de Houston, tenemos un problema, pues vamos con la segunda parte de los talleres.
Y esto puede servir un poquito de repaso también, ¿vale? Vamos a ver que yo quite esto de aquí, porque si no, no puedo darle a presentar. ¿Y por qué no le puedo dar a presentar? Ahora, que no salía, perdón. Presentamos. Vamos a ver si esto le da por querer presentar. Ahora sí. Bueno, puede servir como repaso y es más, voy a tomármelo así para que ustedes también pues tengamos claros ciertos conceptos para seguir avanzando, porque si no es imposible. Espero también que disfrutaréis en el fantástico hackathon de Igitia que tuvimos la semana pasada y que muchas de las cosas que voy a explicar ahora perdón, incidí en los talleres, las microcharlas que yo daba o vi cuando mentorizaba a los chicos y chicas de Didipia, ¿vale? Bueno, mi nombre ya me conocéis, ¿vale? No me voy a presentar. Y bueno, lo primero, y voy a empezar a preguntar, ¿vale? Creo que ya podemos diferenciar entre cliente y usuario. Voy a ir desde lo que hemos empezado, empezamos con ideación y empezamos a detectar problemas. Y yo creo que ya deberéis de saber quién es nuestro cliente y usuario. Así que en el chat pregunto esto y espero que seáis bastante participativos. En Disney, ¿quién es nuestro cliente y quién es el usuario? Venga, vamos a empezar a repasar un poquito. Si no, esto no es más aburrido, si lo hago yo solo. El chat Venga, lo en el tengo chat. habilitado. Vamos. Vamos a ver. Venga, ¿quién es nuestro cliente en Disney? Cliente, los padres, padres clientes, usuarios chicos, usuario los niños. Muy bien, muy bien. ¿Los usuarios pueden influir en el cliente? ¿En la compra? ¿Vale? ¿Qué voy a decir? ¿Sí o no? Sí. Por supuesto. Está claro que no iríamos a Disney, aunque todos tenemos un niño dentro, como decía Walt Disney. Sin que nuestros niños nos dijeran quiero ir a Disney, quiero ir a Disney. Después estamos allí en Disney y somos más niños que los niños. Pero es verdad que influye. Eso es muy importante para que veáis la importancia que tiene una comunidad. Como al crear una comunidad, imaginaros de una app o de algo que creáis o de una asociación o algo, la fuerza que tiene la comunidad para que el cliente despierte y suerte al fin y al cabo el dinero para hacer la acción. Sigo preguntando, venga, en una aplicación móvil, donde queremos mejorar la conectividad entre empresas y alumnos de formación profesional. ¿Quién es el cliente y quién es el usuario? Vuelvo a repetir, una APP donde unimos empresas con alumnado o con centros de formación profesional para mejorar la conectividad en las prácticas en empresas. Vamos a ver qué nos responden por el chat. Cliente instituto, usuarios, alumnos. Cliente, instituto, usuario, alumno. Sí y no. Los Clientes, usuarios, el empresas alumnado, y sí. centros. Perdón, perdón, ¿qué han dicho? Clientes, empresas y centros. Empresas y centros. ¿Ustedes creen que las empresas comprarían una aplicación de conectividad entre alumnado y empresa? ¿Serían las empresas las que comprarían? ¿Quién Comentan sería por el cliente? Venga, pensad un poquito. El instituto podría ser más que un cliente, un aliado, para mí. Creo que hay un ente mayor por encima de los institutos, que sería la que haría esa aplicación, la que pagaría por esa aplicación. la consejería, administración. Eso es lo que yo quería escuchar. Las instituciones. Eso es. ¿Por qué? Porque los institutos tienen un presupuesto limitado. Los institutos, estamos en lo mismo, pueden empujar a que esa APP sea una realidad porque tanto los usuarios como los institutos están súper contentos, incluso lo ponen a disposición de las empresas. Las empresas ahí es muy raro que pongan dinero. Es verdad que a lo mejor pueden donar algo o pueden contribuir porque estén muy vinculados con la educación o con su responsabilidad social empresarial. Pero son los que tienen que despertarle a la consejería que esa solución es la adecuada porque funciona. ¿Vale? Ahí en ese caso, como muchas veces, que están
está, el cliente puede estar letargado, es hacerle ver que esa solución es productiva, vamos a decirlo así, no voy a decir rentable, ¿vale? Pero es productiva, ¿para qué? Para que la haga. ¿Por qué? Porque imaginaros que instalar esa app en toda España, pues no sé, puede valer 20 millones de euros y lo hace a lo mejor un centro de Guadalajara. Por supuesto, no tienen 20 millones de euros, pero sí le pueden demostrar con una pequeña demo que esa solución se puede hacer incluso con una prueba, con un piloto, con un prototipo hecho, se puede hacer y puede llegar a todos los centros de España, ¿vale? Por eso quiero que también quede muy claro la importancia, lo vuelvo a repetir, de la comunidad y de los usuarios a la hora de apretar y sobre todo en temas sociales o en temas educativos de cara a que pague quien tiene el dinero, que suelen ser las instituciones, ¿ok? Muy bien, creo que esto más o menos ya lo vamos cogiendo, le vamos cogiendo todo. Vamos a seguir un poquito, a ver si esto quiere ir. Bueno, el buyer persona, yo creo que también ya más o menos lo sabéis, lo que es un buyer persona, un cliente ideal. Pero bueno, yo lo voy a preguntar. ¿Quién sería el cliente ideal de un amante de Apple? Venga, quiero un perfil. ¿Quién sería? No me digáis toda la gente que ama la tecnología. Ya lo sabéis. Queremos un buyer persona que es una descripción de una, digamos, de la punta de ese iceberg que representa a, imaginaros, a un colectivo. ¿Vale? A millones de personas. Pero tiene nombre y apellido. Nos comentan por el chat, el friki de Apple. Ejecutivos de alta Vale, sí, capacidad vale. El económica. friki de Apple, ¿cómo es el friki de Apple? Amante de la electrónica. ¿Tiene una capacidad económica medio alta o no? Dice ejecutivos de alta capacidad Y si no económica. la tiene, lo ahorra. Bien. ¿Qué edad puede llegar a tener más o menos de media? Te Venga. comentan también, persona amante de Bueno, la tecnología, de Apple yo creo. de diseño y de seguridad. Sí, venga, dime. Muy bien. Persona Muchas amante de la veces, bueno, y tecnología. eso. Que vamos con Aunque no lo retraso. sepáis, Apple vincula a su marca mucho a gente que le gusta hacer deporte. Sobre todo, ya sabéis, porque como van corriendo con los cascos y todo esto, y los dispositivos que ellos tienen, vinculan mucho la tecnología con gente deportista. Eso para que lo sepa. Muy bien, al buyer persona de Apple lo tenemos. Venga, el buyer persona de mi amiga Laura del Toro, que es un salón de belleza exclusivo para mujeres y un salón de belleza de alto standing. ¿Por qué? Porque los ricos también tienen derecho a tener su buyer persona. ¿Quién sería? Personajes públicos, nos comentan por el grupo. Personajes públicos hay muchos. Siempre digo lo mismo. Intentad obviar las generalidades, bajar escalones. Y siempre Comentan digo lo que mismo. puedes Imaginaros repetir que la son. pregunta. ¿Perdón? Que dicen que si puedes repetir la pregunta. La pregunta es: ¿quién sería el cliente de un salón de belleza de alto standing? También comentan por aquí mujeres de alta capacidad económica entre 30 y 50 años. Perfecto, perfecto. Muy bien. Muy bien, eso es perfecto. Pensadlo, ustedes siempre piensan lo mismo. Imaginaros que esto es el bombo de Navidad, ¿vale? Y si ustedes decís, todas las mujeres están en ese bombo, ¿vale? Pero va cayendo una bolita y te dice, mi buyer persona es Mariloli. Mariloli tiene 38 años, alto standing, le gusta ponerse votos, cuidarse, que le arreglen el pelo, porque tiene capacidad económica medio alta, puede ir a la peluquería una o dos veces en semana. Se suele gastar un presupuesto de 100 euros cada vez que va. Es decir, hacerle una radiografía perfecta de quién es el buyer persona. Porque Mariloli representa, imaginaros, a, yo qué sé, 100.000 personas iguales que ella, con los mismos gustos que ella. Con lo cual, tenéis muy claro a quién vais. Venga, vamos por el último. Por amantes del cómic de figuras de estas de Goku, Batman y esta historia. ¿Quién sería el cliente, perdón, el buyer persona? Y acabamos con este ejemplo. Comentan por el grupo su primo Alberto. Tu primo Alberto, ¿cómo es tu primo Alberto? Cuéntame cómo es tu primo Alberto.
El friki. El friki. Como lo denominamos siempre. Bueno, ya sabéis que una figurita de esta puede costar, hay hasta de coleccionistas de 1.000, 2.000 y hasta 3.000 euros. Que Frikis tú. y coleccionistas, jóvenes y adolescentes. Y no tan jóvenes. Señor de 30 años que vive en casa de sus padres. Casi todo, por desgracia, últimamente. Por desgracia. Aunque parezca una tontería, ya sabéis que los cómics, bueno, cómics, el mundo de los cómics, yo no estoy muy metido, pero bueno, sé más o menos porque veo de todo. Pues sobre todo un cómic de coleccionista puede valer una barbaridad. Es decir, aunque parezca algo que es asequible a todo el mundo, o que es de niño, o que es fácil, entrar a este tipo de tiendas, hay precios de todo, pero para cuando entramos al tema de coleccionista, vale tanto o más que un iPhone, una figurita de Batman, o una figurita de Goku, o una figurita de Spider-Man. Incluso un cómic de la edición tal está vendido, están incluso subastados en millones de euros. Así que el que es friki de esto tiene una capacidad económica muy alta, incluso más alta, aunque no lo creáis, que el de Apple. Porque el mundo del coleccionismo maneja mucho, mucho dinero, ¿vale? Bueno, creo que más o menos ya tenéis muy claro de que no podemos ir al mundo, como siempre digo. Tenemos muy claro cuando hablamos de buyer persona o de quién es nuestro cliente ideal, lo tenemos bastante identificado, ¿vale? Y también sabemos ya lo que es cliente y lo que es usuario. Muy bien, vamos, seguimos con el resumen. ¿Qué hemos trabajado? Bueno, pues trabajamos la vez anterior hipótesis. Con lo cual, a este cliente que habéis dicho friki, ¿vale? Al del cómic, pues se supone que le hemos hecho preguntas, ya sabe, hemos sabido hacerle una entrevista, hemos sabido hacerle encuestas, se supone para sacar más información todavía de los problemas que ellos tienen. Hemos identificado la hipótesis que hemos detectado analizando el mercado y analizando también. Su forma de cómo ellos sufren los problemas, ¿vale? Porque vuelvo a repetir y siempre digo lo mismo, una cosa es lo que tú intuyes que puede ser un problema y otra cosa es lo que ellos sufren, ¿vale? Muchas veces pueden ir acorde y otras veces estar totalmente equivocados. Lo decía la otra vez, si ustedes, como por ejemplo, detectáis, ahora que estamos aquí en Canarias, que estamos aquí en un hotel, detectáis que en Canarias pues hay un problema porque la gente no va con corbata. Entonces yo me voy a forrar porque voy a vender corbata. Posiblemente aquí no vayan con corbata porque la gente pasa de las corbatas, no porque yo sea un iluminado. Y entonces estoy creando una solución, lo vuelvo a repetir, que no va acorde con lo que ellos están buscando. Pueden tener otro tipo de problemas, pero no son las corbatas. ¿Vale? Lo vuelvo a repetir, que por eso es muy importante preguntarle al que sufre el dolor de cabeza cómo se siente y por qué le duele la cabeza y por qué los medios que hay actualmente no le palian ese dolor de cabeza, ¿vale? Como dije, ya sabíamos hacer hipótesis, formularlas y priorizarlas, ¿vale? Esto es sencillo, siempre, pues claro, hay ciertas hipótesis o ciertas preguntas que hemos soltado que nos dan siempre las mismas, imaginaros a 10 personas, de 10 personas, 8 nos contestan lo mismo. Es decir, eso es prioritario para ellos, solucionar ciertos problemillas que hemos encontrado dentro de un problema gordo, vamos a decir. Entonces tenemos que priorizarlo. Si de 8 de cada 10 están contestando que esto es necesario, hay que hacerlo, ¿vale? O hay que darle una solución. Muy bien. También hemos dado una propuesta de valor y también hemos dado solución, ¿vale? Si os acordáis, es el camino que hicimos la semana pasada. Identificamos cliente usuario, el buyer persona, a quién nos dirigimos. Bajamos y segmentamos muy bien para saber y ponerle nombre y apellido a quién nos dirigimos, identificamos sus problemas, ¿vale? Ante sus problemas, pues sacamos muchísima información porque lo entrevistamos, porque le hicimos encuestas, porque hicimos focus group y utilizamos varias herramientas para sacar más información de ese buyer persona. A partir de ahí, a sus problemas, pues pensamos ya en darle soluciones a través de nuestra propuesta, ¿vale? Para conseguir un producto mínimo viable, que es lo que nos vamos a centrar. Así que ahora mismo tenemos la misión imposible, que es intentar adentrarnos en el mercado. ¿Vale? Muy bien, pues quedaros con esta fórmula que me la he inventado yo, que es P más PV igual a menos P más S. A mí que me quedaba matemática de tercero EGB, y no es broma, diré, esto que le eché, esto me parece
una ecuación o algo raro, ¿no? Es sencillo. Es a los problemas, le meto mi propuesta de valor y eso tiene que darnos menos problemas y más soluciones. ¿Entendéis? Es decir, yo tengo mi problema, a mi problema le sumo o lo fagotizo, ¿vale? Vamos a decir así, mi propuesta de valor y eso palia los problemas y da soluciones. ¿Ok? Porque daros con esa pequeña formulita que os he quedado a mí. Como dije la otra vez, lo dije en el hackathon y ahora sí eso, sí me paro más, ¿vale? Pensaros ahora ya que tenéis esa solución o ese producto o esa app o ese servicio, lo tenéis y tenéis ya identificado perfectamente quién es vuestro cliente. Y ustedes ahora estáis aquí en la cola de la discoteca porque aquí están todos esos early adopters, todos ahí reunidos, porque ustedes le habéis preguntado a uno nada más o a varios, pero es que ahí de realmente está el mercado, ¿vale? Pero como veis, aquí hay unos porteros que son los que entran o dejan salir en el mercado y todo esto son soluciones como las vuestras que quieren entrar dentro del mercado, ¿vale? Porque aquí es donde se pasa teta, aquí es donde está la juerga y donde está el dinero, ¿vale? Pero, como vuelvo a repetir, aquí hay gente con soluciones iguales o parecidas o que pueden llegar a entrar y ellos son los que deciden quién entra y quién no entra, incluso quién se puede saltar la cosa. Como he dicho, estos son los que mandan, con lo cual tenemos que pensar en una solución o en una manera para decirle a esta gente, mira, olvídate de la cola y déjame pasar, que soy VIP, porque yo quiero entrar ahí dentro. Es decir, mi solución es tan buena. Tan buena que toda esta gente no me hace daño. Toda esta gente hace lo mismo. Toda la gente no le da valor a la gente que está aquí dentro. Es decir, dejar pasar a esta gente es un error. En cambio, entrando yo, la gente es mucho más feliz. ¿Vale? ¿Ok? Pues eso es lo que tenemos que intentar despertar al mercado para intentar buscar, como digo yo, tener una relación más cercana con ese early adopter. Más todavía. ¿Por qué? Porque nos hemos acercado. Estamos muy cerquita, muy cerquita de crearle lo que él necesita. Es más, estamos ya en su entorno. Pero eso no quiere decir que vayamos a tener un final feliz, sino que podemos hablar, tomarnos una copita de vino y cada uno para su casa. Eso pasa miles de veces. ¿Por qué? Porque tenemos un producto. Estamos ahí en el mercado, estamos que están interesados, que sí, que no, pero un error clave en la última reunión puede hacer que esto llegue a amor eterno o puede ser que esto pues se rompa. No es la primera vez que muchos proyectos o incluso muchas soluciones pues no se han llevado a cabo por pequeños detalles. O bien, creo que lo contó también Alberto Malax en el hackathon. Porque a lo mejor damos una solución donde ahora mismo nuestro cliente no está preparado, ¿vale? Y sobre todo ahora con la inteligencia artificial, tú hablas, le hablo a una institución de inteligencia artificial y se pone a temblar porque no, vamos por delante de ellos. Entonces tienen tanto miedo a no manejarlo, a no saber manejarlo, que no saben si pueden hacerlo o no pueden hacerlo. Vuelvo aquí. Imaginaros que os dejan entrar a la discoteca, ¿vale? Estamos aquí en la discoteca y como he dicho, aquí está los potenciales clientes ya detectados. Es decir, estamos ya en, como he dicho, la punta del iceberg puede ser el buyer persona, pero aquí estaban todo ese segmento de clientes a los que queremos llegar. ¿Vale? A los que queremos llegar. Aunque estén todos identificados, va a haber tres tipos de clientes que bajando la escalera de discoteca, aunque estén identificados, digáis, a estos les vendo seguro, va a haber, yo lo vuelvo a repetir, tres tipos de clientes que tenéis que identificar, aunque tengáis muy claro a quién vais, que son estos tres. Los rejecters, los intenders y los users. ¿Los rejecters quiénes son? Pues imaginaros que entrando a la discoteca, pues que no les dais nada nuevo. Le estáis dando, vuelvo a repetir, una solución que ellos ya están aplicando y que a lo mejor tú la has vendido humo y ellos se han dado cuenta. Entonces, aunque tú intentes hablar con ellos en la discoteca, no te van a atender. ¿Vale? Después están los intenders. ¿Estos quiénes son? Estos son los que prueban, pero ya tienen a lo mejor una aplicación o una solución y son muy desconfiados. Puedo intentarlo, pero sí, pero no, no lo sé, no lo sé.
Bueno, llámame mañana, o bueno, es que hay una cosa, ya me han llamado 5 empresas iguales que la tuya, pero la tuya me gusta mucho, ¿vale? Esto puede pasar, y es más, es lo más normal. Y después están, ¿quiénes son? Los UCE, ¿quiénes son? Los UCE son los que os ven bajar a la discoteca y ponen foco en vosotros, es decir, quieren ligar con vosotros. Están enamorados de vuestra solución, están enamorados, ¿vale? Es decir, es que lo que me habéis propuesto es que es lo que necesito. Pero bueno, repetir, es lo que necesito, pero no quiere decir que al final lo vayamos juntos, ¿vale? Por lo que sea, sé que lo necesito, pero no sé. Todavía tengo dudillas. Pero aún así me encanta. Es más, me voy a acercar yo a hablar contigo antes que tú te acerques conmigo y haya otro intento, otro user que quieran quitarme al ligue de la noche, ¿vale? Con lo cual, si nosotros tuviéramos que enfocar, y otra vez, tenemos muy poco dinero, ¿a quién tenemos que atacar en esa noche en la discoteca? Está claro que a estos no. A los users, por supuesto, y empezar a intentar convencer a algún intender para que se vengan con nosotros y se conviertan en users. ¿Vale? Porque estos son súper importantes, porque son los que nos van a abrir el mercado, los que realmente van a hacer que la empresa empiece a funcionar. Imaginaros que hay 5 institutos users y uno ya me abre la puerta para crear esa app de conexión entre empresa y cliente. ¿Vale? Pues ya con uno me vale, ya iremos poco a poco creciendo, porque los demás, los otros 4, están muy pendientes de lo que estamos haciendo en el Instituto de Guadalajara o en el COSAGUR. Están muy pendientes, entonces si sale bien, es que lo quiero ya, y ya más con certeza, lo quiero ya. Entonces la rueda va creciendo, ¿vale? Lo vuelvo a repetir, estoy aquí con el Instituto de Guadalajara, nos estamos tomando una copita y le estoy vendiendo la aplicación tan chula que tengo, ¿vale? Pero el Instituto de Guadalajara pues sigue teniendo dudas. Dice, mira, Dani, me gusta mucho lo que me estáis diciendo, de verdad. Y es que yo sé que esto los alumnos lo necesitan. Y ya no solo los alumnos, el profesorado lo necesita para buscar las prácticas de los alumnos. Y esto es un quebradero de cabeza y lo que habéis creado es genial. ¿Vale? Es más, las empresas ya están hasta diciendo, oye, esto que con la demo que me enseñaste, ¿vale? Pero aún así tengo dudas. Vale, pues yo me siento con ella y le planto el mapa de valor. ¿Esto qué? Esto es la prueba del algodón final. ¿Vale? La prueba del algodón final. Entonces yo le pregunto 3 preguntitas y te digo, vamos a ver, instituto, ¿tú qué buscas al fin y al cabo? Vamos a partir de cero si quieres. ¿Tú qué estás buscando? Realmente, dime lo que quieres. ¿Vale? Entonces le dejo hablar. Digo, mira, yo busco esto, 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 esto. Que los alumnos estén contentos, que la empresa esté contenta, que los centros no sea todo una burocracia, que todo sea muy fácil, que ya sea usable, que los alumnos pues ganen mérito, incluso estén gamificados. Es decir, no, no, nos dice cómo sería la aplicación o la solución perfecta. ¿Vale? Digo, ¿a ti qué te haría feliz? Pues mira, que fuera barata, por supuesto que nos costara mucho dinero, que las empresas estuvieran más conectadas con los centros, que sea bidireccional, que podamos mandar ofertas. ¿Qué impedimento encuentra? Pues mira, que es muy caro, que nosotros solo no podemos, que hemos probado muchas aplicaciones y todas son lo mismo, nos prometen el oro y el moro y nada. Y esto no sabe, ¿vale? Entonces tengo muy claro lo que quiere. Ellos me están poniendo una expectativa del producto o el servicio que quiere o la solución ideal que quiere. Y ahora yo le digo, pues mira, con lo que yo te tengo aquí, ya la demo incluso más desarrollada con cosas que ya incluso me has dicho antes. Mira lo que te ofrezco. Esto va muy acorde con lo que tú estás buscando. Mira lo que ganas. Esto va con todo lo que tú estás buscando y aparte te doy 7.500 cosas de más. Y te va a decir que sí. Y mira cómo paliamos tus necesidades. Es decir, eres hoy mucho más feliz, todo mucho más rápido, todo mucho mejor. Esto es lo que quiere y te va a decir, es que esto es, vamos, es mucho más de lo que yo estoy buscando. Es que lo quiero mañana. ¿Vale? Entonces, cuando unificamos, digo yo, esa fusión entre lo que nosotros realmente le damos con lo que realmente tiene las necesidades de los early adopters o de los centros educativos o de la propia consejería, vamos a decirlo así, y conseguimos, lo voy a quitar de aquí, esto que no se ve, a ver, lo voy a subir arriba, eso que llamamos el MVP, el producto mínimo viable, que va a hacer poco a poco, vaya de un centro a 5, de 5 a 10, de 10 a 15, de 15 a 20. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hemos dado, uy, perdón, con la solución perfecta. Y simplemente, uy, a ver qué le pasa.
y simplemente, ay, perdón, estamos bien. Y simplemente, yo he dicho, con una demo un poco más desarrollada que la principal. Pero lo hemos enseñado con lo que tenemos, la solución que ellos van buscando. Y ese MVP, simplemente con lo que tiene, ya la gente estaría dispuesta a comprar. ¿Vale? Os pregunto, ¿qué creéis que es para vosotros un MVP? Un producto mínimo viable. Venga. Pues mira, nos comentan un prototipo. Un prototipo, yo iría más, iría un prototipo digievolucionado, es decir, un prototipo probado o validado. ¿Qué más? Una beta. Una beta, bien. ¿Qué más? Venga, va. ¿Qué más puede ser un, qué es un producto mínimo viable? ¿No hay más respuesta? Acaba de saltar una que dice una demo. Una demo. Bueno, bien. Quedaros con todas esas palabras. Después, en los centros, tendréis que hacer ese prototipo y esa demo. ¿Vale? Es decir, cuando hay una presentación o os pidan los profesores, vamos a diseñar el producto mínimo viable, lo tenéis que enseñar y lo tenéis que demostrar. Y lo podéis hacer con un vídeo, lo podéis hacer con una app, con lo que queráis. Nosotros, o bueno, yo estaba en una startup que se llamaba Bytic, que era todos los tickets que tenéis en papel, todo en una aplicación móvil. Y teníamos un pequeño desarrollo de nada, de tres pantallazos. Y era cómo funcionaba, pero ya te digo, tres pantallas. Si tú ibas a pagar, no funcionaba. Si tú ibas a seleccionar cinco productos, no podías seleccionar. Nada más tienes que seleccionar primero, que era el que estaba desarrollado. Pero sí demostrábamos cómo era la usabilidad y cómo era de intuitivo todo. ¿Vale? Sobre todo lo más importante, porque lo vuelvo a repetir. De las hipótesis, nos dijeron que era, tenía que ser muy intuitivo, muy fácil de hacerse y que no nos tiramos abriendo pantallitas 8 horas para tener los tickets en nuestro móvil. ¿Vale? Que va, y era muy sencillo, era poner un botón y con la cámara cogíamos el QR y del QR el ticket aparecía en nuestro móvil. Muy sencillo, ¿sabes? Muy sencillo. ¿Vale? Después lo podíamos hacer con otros tipos de tecnología, como tenía ahora, que acercando el móvil directamente el ticket venía, pero en un principio era con la cámara, un QR y el QR nos rescataba el ticket de la pantalla. ¿Vale? Y por supuesto que podía evolucionarse, incluso ahora se hacen hasta con el correo electrónico, llegan los tickets a vuestro contexto, pero no queríamos eso, no queríamos que fuera esto un contenedor de tickets, sino que fuera muy fácil de usar, como puede ser cualquier pago con tarjeta. ¿Vale? Pero esta vez rescatando el ticket. Pues un producto mínimo viable es ese servicio, producto que reúne las suficientes características para mantener a los clientes satisfechos mientras se realizan los estudios de mercado correspondientes a fin de confirmar su éxito en el momento del lanzamiento. Es decir, lo vuelvo a repetir, es un producto, digamos, al 30%. Pero al 30% ya el cliente lo quiere, está dispuesto a pagarlo por ese 30%, por esa beta, por ese demo. Y si no está dispuesto a pagarlo, está en lista de espera. Es como la gente que compra el iPhone 16 y está en lista de espera un año antes para comprarlo, porque ya sabe que se va a comprar, que va a salir. ¿Vale? Pues ya lo digo, con el 30% del producto la gente ya lo quiere. ¿Ok? Sobre las posibles soluciones que hemos creado, pues tenemos que preguntarlo. ¿Los clientes necesitan una solución? ¿Y si los clientes estarían dispuestos a pagar por un producto optimizado? ¿Vale? Lo vuelvo a repetir. Le hemos creado la solución perfecta que ellos necesitan y sobre todo, lo vuelvo a repetir, ¿estarían ellos dispuestos a pagar, si pagan por un 30%, imaginaros 2.000 euros, estarían dispuestos por un producto optimizado a pagar 20.000 con todas las prestaciones, digamos, full equip, ¿vale? Con todo el desarrollo, ¿vale? Entiendo que sí, porque ya si pagan a un 30% a un producto que no está terminado, entiendo que serían capaces de pagar por un producto totalmente desarrollado. ¿Qué es lo que vais buscando? Que os paguen el desarrollo del producto final. Sigo un poquito. Llega el momento de crear ese prototipo, lo que os he dicho, o esa demo o esa beta. Pero, ¿qué es un MVP?
Un MVP no es solo crear, como he dicho, una funcionalidad o tener desarrollo de algo, de una de las etapas, vamos a decir, del producto, solo una. No, un MVP es tener diseñado, como he dicho, al 30%, un poquito de funcionalidad, un poquito de fiabilidad, un poquito de usabilidad, un poquito de diseño, un poquito de marketing, ¿vale? Es de todo un poquito para crear, como digo yo, la demo de un producto final. Pero el cliente aprecia que es un producto terminado. ¿Vale? Lo vuelvo a repetir. Simplemente con el 30% ya cubrí las expectativas de los clientes. La gente está dispuesta a comprar con el 30%. Imaginaros si estuviera todo desarrollada toda la funcionalidad, toda la fiabilidad, toda la usabilidad, todo el diseño, toda la política de venta. ¿Vale? Podéis llegar a donde queráis. ¿Vale? Pero que tengáis muy claro que a la hora de diseñar un producto mínimo viable, tenéis que tocar todas las partes que hay dentro de un producto. Y no solo las partes de un producto, sino las partes empresariales o las actividades clave que hacen que ese producto pueda llegar al mercado. Vuelvo a repetir, como el marketing o como crear una estrategia de ventas. Y por supuesto, el diseño. Tendréis que crearle un logo, un pequeño packaging, una imagen corporativa, ¿vale? ¿Para qué? Porque estáis vendiendo confianza al fin y al cabo. Estáis pidiendo, no estáis vendiendo un producto ahora mismo, estáis pidiendo que la gente confíe en vuestro producto. Y para confiar en vuestro producto, tenéis que ir de guapo y de guapa, aunque estéis tieso. Pero tenéis que ir con el mejor traje que tengáis al mercado, aunque realmente tengáis dos duros, para demostrar que estáis dentro del mercado. ¿Vale? Y que sois un producto fiable y que se puede convencer y podéis convencer. ¿Vale? Lo vuelvo a repetir, sobre todo en las startups. Lo que piden más que poder entrar al mercado, lo que están vendiendo es confianza. Y como somos tantos, romper esa incertidumbre de la confianza es muy complicado. Por eso las startups muchas fracasan, porque no consiguen conectar con el cliente. Tienen un producto muy bueno, muy bueno, muy bueno, pero no conectan, no confían, no llega el cliente a romper el molde para llegar a crear esa relación que tiene que haber de confianza, ¿vale? Creo que hay un estudio por ahí que para mí sí es preocupante, que dicen que de cada 10 startups, pues es preocupante porque durante 10 años se repite la misma frecuencia, vamos a decirlo así, o el mismo resultado. De cada 10 startups, solo 3 aguantan el primer año y solo 1 aguanta 5. Pero eso era el mismo dato en el 2016 o en el 2014 y el mismo dato en el 2024. Y es una tendencia que en 10 años no hemos conseguido cambiar. Entonces yo creo que algo está fallando. No voy a entrar en ese debate, pero si en 10 años no cambiamos que de 10 startups solo uno aguante 5 años o llegue al mercado, digamos, desarrollado, es un problema. Es un problema que tenemos que analizar. Bueno, como decíamos, esto viene todo con la metodología Lean Startup, que era aprende, diseña y mide los resultados. Por eso creamos ese producto mínimo viable. Creamos ese prototipo. ¿Vale? ¿Qué es? Aprendemos, diseñamos el prototipo, ¿vale? Aprendemos de todo lo que hemos, digamos, sabido anteriormente, diseñamos ese prototipo lo sacamos al mercado y vemos cómo funciona, cómo se está comportando. ¿Vale? Como veis, aunque esta es un poquito más jaleosa, pero también lo mismo que era el proceso lógico que se hacía. Las ideas. Vemos las hipótesis, diseñamos el experimento, el prototipo, creamos el ciclo de aprender, medir, construir, obtenemos resultados y si vemos que esos resultados son buenos, es cuando tenemos que entrar en el mercado. Siempre si os acordáis que os decía que es un error pensar de una idea a crear un negocio. Eso es un error, ¿vale? Y eso yo me lo he encontrado mucho en centro educativo que le decís, chicos, vamos a montar. No os podéis hacer una crítica, a los profes y a los profes, que lo hacéis genial. Pero sí es verdad que le decimos muchas veces, chicos, pensar una idea y vamos a transformarla en negocio. No, hay que decir, chicos, pensar una idea que podamos convertirla en un prototipo que la gente esté dispuesta a comprar. Porque no se puede ser negocio sin saber si la gente estaría dispuesta a comprarlo o no. Entonces, lo primero que tenemos que pasar es de la idea al prototipo y del prototipo pensar un negocio. Como ayer decíamos aquí en Gran Canaria, en Las Palmas, ¿vale? No es lo mismo perder 2.000 euros que meternos en 20.000 o en 200.000,
¿Vale? Es mejor crear un prototipo y ver cómo se comporta y si fallamos, fallamos, ¿vale? Que meternos en una inversión e ir a lo loco sin tener en cuenta todo ese estudio previo que hay que hacer, porque es necesario, ¿vale? Nuestro experimento, por supuesto, ese prototipo que hemos lanzado, que está al 30%, tiene que tener una retroalimentación, es decir, tenemos que medir unos datos para ver si realmente se está comportando como nosotros creemos que se tiene que comportar. Incluso habrá nuevas hipótesis que están saliendo que tenemos que apuntar y mejorar. Es como si el iPhone se hubiera quedado en iPhone 1. No, el propio cliente, el propio mercado le está dando nuevas funcionalidades para que yo mismo vaya creciendo con el proyecto. Y por eso tiene que haber ajustes. Hay cosas que, no, o que nosotros creíamos a lo mejor que eran funcionales y que a lo mejor no están siendo tan funcionales. O incluso el diseño, no el primero, ni el segundo, ni el tercero, que ha cambiado el diseño entero porque a la gente le gusta la funcionalidad, pero no le gusta la imagen. ¿Vale? La imagen incluso de esta del back office, esto que se dice y todo eso, no le gusta, le parece feo. Entonces lo tenemos que ajustar. Lo importante, como digo yo, es que, a ver, si está aquí, si lo he puesto, ahí, a ver, aparece. Aquí. Lo importante, y ahora volvemos, es como digo yo, es que lancemos ese prototipo controlado en un espacio, en un mercado, durante un tiempo. Y lo importante es, como digo yo, que a nuestro prototipo le dé el aire. Es decir, que la gente opine, ¿vale? Nuestro prototipo es esto que ustedes veis aquí, son las sabanitas, que estamos en un hilo que es en el mercado, ¿vale? Y veis que estamos con pinza o sin pinza. Pero nosotros tenemos que dejar que el cliente opine, que el mercado opine, que nos dé para un lado, que nos dé para otro, que nos dé para arriba, que nos dé viento fresco. ¿Vale? ¿Para qué? Para retroalimentarnos, para coger información. Lo importante es que una vez pasado el temporal, no se haya caído nuestra sábana, nuestro proyecto. Eso quiere decir que nuestro proyecto aguanta en el mercado y que el cliente, ¿vale?, no ha dado más información para mejorarlo todavía más. ¿Vale? Pero no nos expulsa. No nos expulsa. ¿Vale? Bueno, aquí, herramientas para hacer un MVP. Bueno, esto lo sabéis, trabajáis mucho en los centros y lo hacéis muy bien, ¿vale? Que hacer una pequeña landing, hacer una pequeña prueba con dos opciones, entrevistar a los clientes que lo he dicho, crear una maqueta que requiere un producto, crear un pequeño vídeo explicativo. Lo vuelvo a repetir, no podéis hacer un desarrollo full equip o de un 100%, pero sí podéis explicar cómo podría ser si pinchas aquí, esto te abre aquí, esto te puede llevar allí. ¿Vale? Eso lo podéis hacer. Incluso existen plataformas de crowdfunding, ¿vale? Incluso hay gente que financia prototipos de prueba, ¿vale? O que quieren que ese prototipo, porque les gustan tanto, son los que decía el cliente use, que estarían dispuestos dentro de sus posibilidades hasta pagaros 200 euros para que podáis hacer ese prototipo todavía con un poco más de desarrollo, ¿vale? Y eso existe. Son plataformas de crowdfunding que son digamos, de gente anónima o microinversores que apuestan por cierto tipo de proyectos para que salgan al mercado. ¿Vale? Y aquí tenéis, bueno, tenemos medidas para medir nuestro experimento, es decir, nuestro producto, ¿no? Para e-commerce, si queréis un e-commerce, para SaaS, para aplicaciones móviles, para contenido generado para el usuario, para contenido. ¿Vale? Esto al fin y al cabo, como digo yo, tenéis que poner unos KPI de control para saber igual si el coste de adquisición, para saber si entran en la web, para saber si la gente pincha en las compras, para ver si la gente se descarga la aplicación, para ver si la aplicación, como digo yo, va pasando de boca en boca y se crea esa viralidad que ponéis aquí, si la gente le da muchos likes a vuestras redes sociales. Pues lo vuelvo a repetir, estáis en un entorno que tenéis un prototipo que estáis empezando, como digo yo, a meter en el mercado. Y estáis viendo poco a poco cómo la gente está actuando. ¿Vale? Lo vuelvo a repetir. Esto sirve mucho para sacar información, decir, vamos muy bien, vamos a saco, o para decir, uy, creo que nos estamos equivocando en la estrategia, vamos a echar un pasito para atrás y vamos a, digamos, a recolocar todo. ¿Vale? Pero ya os digo, cuando saquéis un prototipo tiene que haber una métrica. Eso, mi querido Pablo, si me está escuchando, que siempre está, Dani, los datos, Dani, las métricas, Dani, la métrica. Y es verdad, porque eso da fiabilidad. No es lo mismo decir, imaginaros que si tenemos que vender algo, ¿no? O tenemos que ir a una entidad, decirle que hemos creado un hackathon donde han participado 1.000 alumnos, donde han acabado cerca de 600 alumnos,
donde han trabajado X equipo, han llegado hasta el final tanto. Todo eso son datos que yo, de cara a una institución o un banco o una entidad, se lo puedo vender porque son datos reales. ¿Entiendes? Son datos reales, incluso hacemos encuestas y todo porque queremos vuestra información. Y eso nos sirve para vender, al fin y al cabo, para ser, como digo, para seguir teniendo esa confianza de cara al cliente, ¿vale? Para seguir creciendo y para igual romper hipótesis y saber que vamos por el camino indicado. Si no ensayamos, si no experimentamos, es imposible que sepamos que nuestro producto es bueno o malo. Así que, como digo yo, salir a la calle y sacar los productos a la calle y preguntar sin miedo, que nadie os va a robar ni nadie os va a hacer nada. Al contrario, la gente necesita saber de lo que estáis haciendo, incluso las empresas. No el primero, ni el segundo, ni el tercer alumno que conozco que haya una empresa, le ha explicado el proyecto y se la ha comprado la empresa y se ha quedado hasta allí trabajando. Incluso a lo mejor han llegado hasta una colaboración y han creado una microempresa que trabaja para la empresa esa que le enseñaba, porque le daba la solución, ¿vale? Ya os digo que no es nada descabellado y romper ese miedo, que salgáis a la calle a mostrar lo que estáis haciendo, ¿vale? Bueno, aquí tenéis también una imagen más o menos de lo que se puede hacer. Sé que jugáis mucho con los Lego y hacéis esas cosas, que hacéis mucha, mucha maqueta con papel, ahora con impresión 3D, con esa aula teca tan fantástica que tenéis. Es decir, que tenéis todas las herramientas para hacer un prototipo chulo, incluso dentro del centro. Es decir, que tenéis todas las herramientas para crear algo guay, ¿vale? Como decíamos, y creo que lo dije también la semana pasada, si creemos que hay algo innovador, tenemos que currárnoslo. Es decir, tenemos que crear algo que sea la bomba, aunque sea un prototipo, pero que la gente vea y dice, madre mía, esto ha sido tú capaz de hacerlo. Esta barbaridad. Dice, sí, la he hecho en cuatro ratos con una impresión 3D, con cuatro cachivaches, lo hemos hecho y esto es, ya te digo, un 30% de lo que te voy a hacer yo con materiales reales. ¿Vale? Lo vuelvo a repetir, estamos vendiendo confianza, más que un prototipo. Bueno, ¿por qué aprender? ¿Vale? Y realizar esos resultados. Vale, pues aquí os pongo un ejemplo. Supongamos que lanzasteis una app con tres versiones distintas bajo la hipótesis de la versión A, que creéis que es la más adecuada para tu mercado, teniendo en cuenta toda la información que habéis tenido ya con el Early Adopter, no voy a pasar otra vez. ¿Vale? Y habéis creado al Early Adopter o al mercado, a ese medio cliente, tres versiones diferentes de lo que os han dicho que sería lo adecuado. Una vez que estuvo disponible, en 1000 descargas, la versión A recibió 650 clics, la versión B 250 y la versión C. En este caso, tu hipótesis se cumplió, la mejor de las tres era la A. ¿Vale? Pero habéis roto con otras dos hipótesis que eran importantes o que el cliente consideraba que eran bastante importantes. ¿Vale? Pero en este caso habéis dado con lo que quiere, es decir, la gente pincha en la. Pero vamos a la otra, en el caso contrario. Es posible que encuentres que tu versión A recibió apenas 200 clics, mientras que la versión B y C empataron con 400. Lo mejor será que contenido con las dos versiones más exitosas de forma simultánea, pero tiene un equipo limitado, podría evaluar cuál dará seguimiento, ¿vale? Incluso a lo mejor fusionarla. Pero veis, muchas veces vais por la opción A, pero realmente el cliente al fin y al cabo. La A le gusta, pero es que al final se ha enamorado de la B y de la C. Por otras cosas que ustedes hasta ni habéis controlado. ¿Vale? Y eso suele pasar mucho. Yo conozco a más de un caso que tenían un plan de negocio enfocado a la versión A y de manera residual la opción B. Y de repente un cliente le dijo, oye, ¿eso lo hacéis también? Y sí, pero lo tenemos ahí porque no. Y de repente cambió totalmente el modelo de negocio. La gente empezó con ese cliente, empezó a abrirle el mercado y de la opción A no hacen nada y se han ido a la opción B completa. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el cliente, al fin y al cabo, es el que le gusta cómo hacéis las cosas y es el que manda. ¿Vale? Lo vuelvo a repetir. No os pongáis a vender corbata en Canarias. Si Canarias no quieren corbata, a lo mejor quieren pajaritas o quieren camisetas Mao. Pero no os obsesionéis en, no, no, que esto funciona. No es el caso. ¿Vale? No es el caso. Os pongo aquí otro ejemplo de lo importante que es la preguntar y la validación. ¿Vale? Nosotros lanzamos un servicio de ayudar a familias con personas con discapacidad a hacer deporte con ellos.
porque detectamos que había un problema de que los niños con funcionalidades limitadas o con una cierta discapacidad, pues no podían o no sabían jugar con sus padres, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo creo que nadie le había enseñado a jugar con ellos y porque también habíamos detectado que acababan jugando con sus propios compañeros. Y yo creo que no hay nada más bonito que jugar con tus padres o hacer deporte con tus padres, ¿no? Y que ellos, yo lo vuelvo a repetir, son muy pocos los que veréis en un paseo marítimo a una persona con discapacidad haciendo deporte con sus padres. A lo mejor en alguna carrera y eso sí lo habéis visto, pero no es lo habitual. Entonces nosotros nos dimos cuenta de ese problema, hicimos entrevistas y focus group a las personas, ¿vale? A las familias, como veis ahí, a las familias, y todo era perfecto. Es decir, todo decía, nos encanta el servicio que dais, porque todo esto iba con, aparte con fisios, con deportistas, con nutricionistas, con todo, nos encanta de verdad, si pudiéramos, pues lo pudiéramos permitir, pues de verdad, entonces claro, nos olvidamos el si pudiéramos hablar en condicional, pero nosotros estábamos tan enfocados que esto salía. Pero de repente nos pusimos a pensar, dice, oye, nos están diciendo si pudiéramos, en todas las entrevistas sale si pudiéramos, y nos volvemos a sentar otra vez, como he dicho, ese cara a cara, pero ya con un focus group, no, con una familia en concreto. Y nos lo dijo claro, dice, es que nos encanta. Es más, yo si tuviera dinero para financiarlo, yo estaría y lo haría seguro con vosotros. Porque es que yo creo que mi niño sería mucho más feliz. Claro, nos dio pistas que es que ellos no se lo podían permitir. Nos hablaban en plural porque, perdón, en condicional, porque no podían permitírselo. Claro, entonces nosotros volvimos a echar todo para atrás en esa entrevista y esos datos que sacamos de nuestro prototipo, le enseñamos hasta un pequeño dossier, cómo iba a ser todo, cómo estaba cuidado todo, que los niños no tenían problemas, incluso pensaban que ellos descansaran, que yo a lo mejor pues, lo mandaba al spa o que fueran o tuvieran tiempo para ellos en pareja, nosotros nos quedábamos con los niños, incluso también hacer, por supuesto que era la intención, pues ese deporte en conjunto. Pero nos dimos cuenta que ellos mismos nos estaban diciendo que no podían pagarlo. Entonces, ¿quién podía pagarlo? Las instituciones. Entonces veis aquí que teníamos en lo verde, aquí tenéis asociados clave. Y aquí tenéis nuestro cliente, que era familias con personas que sufren un grado de discapacidad. Esto venía más segmentado, ¿vale? No dais tan genérico. Yo después soy el que tiene que decir las cosas genéricas. Nos dimos cuenta que estos pasaron a ser nuestros aliados y que estos pasaron a ser nuestros clientes clave. Cambiaba completamente todo, la estrategia de canales, de marketing, de relación con el cliente. Todo cambiaba porque nos habíamos equivocado de a quién teníamos que tirarle el dardo, ¿vale? Para que nos dejara hacer la actividad, ¿vale? Como nosotros queríamos hacerlo, porque ellos no podían, pero en cambio, si estuvieran financiados o bien pagados por una institución, pues en ese caso sí lo harían, ¿vale? Y todo esto, pues pasaría aquí. Bueno, pues así lo lanzamos y alguno preguntará, ¿tuvo éxito o no tuvo éxito? Por desgracia, no tuvo éxito, hemos hecho cosas esporádicas, pero como pasa todo en este país, hay cosas que gustan, pero hay que pasar muchos filtros y nosotros no quisimos pasar por ciertos filtros, vamos a dejarlo así. ¿Vale? Entonces ahí lo dejamos. Y nada, y sabemos que funciona porque hemos hecho cosas esporádicas y ha gustado bastante, pero no como nosotros queríamos que era, al fin y al cabo, generar una dinámica. ¿Vale? O que nos generara un producto o un servicio que hiciera un bien social a mucha gente, no solo en Málaga, en donde vivíamos, sino en otras ciudades. ¿Vale? Bueno, yo ya me voy a callar y ahora vamos a jugar un poquito. ¿Vale? Son las 9:30, vamos a ver en esta media hora. ¿Vale? Y quiero que me busquéis el MVP o el inicio de Amazon. Vamos a empezar por ahí, por el primero. A ver, por el chat, que me cuente cómo empezó Amazon. Venga, Google o ChatGPT lo puede decir fácil. Y alguien que me lo cuente. Comentan por el chat, venta de libros. Muy bien. ¿Algo más? ¿Algo más? Pues efectivamente. ¿Vale? Venta de libros. Jeff Bezos compraba los libros del distribuidor y los enviaba a cada que alguien, bueno, cada vez que alguien hace una compra, ¿vale? El éxito de la venta de libros significó que había un mercado del comercio electrónico. Esto llevó a que fueran agregando más productos hasta llegar al gigante de e-commerce que soy, ¿vale? Poco a poco fue añadiendo a productos de primera necesidad y la gente se lo iba pidiendo. Pero al fin y al cabo estaba vendiendo libros, ¿vale?
Y el modelo de Amazon ya habéis visto que ya lo sigue Temu, lo siguen todo y ya no es nada disruptivo. Shein, Temu y todo esto ya podéis encontrar hasta de todo, ¿no? Pero bueno, el otro día comentando con mis compañeros que había, creo que es en Sevilla, que hay el mayor distribuidor de naranjas de estas de zumo de Andalucía, que no tiene ni un naranjo, sino que hace como Jeff Bezos, compra las naranjas a diferentes productores y lo acaba vendiendo online, el mayor distribuidor online, y lo acaba vendiendo online a todas las partes del mundo, pero no tiene ni un naranjo, ¿vale? Pues en este caso igual, tiene el modelo de Amazon. Bueno, volvemos, vamos al de Airbnb. ¿Cómo empezó Airbnb? Venga, seguro están ahí los móviles ardiendo. Venga. Para que veáis que todo empieza con una base. Comentan por el chat que fueron unos chicos que no sabían dónde alojarse en la semana de la moda en Nueva York. ¿Vale? ¿Y qué hicieron? ¿Cómo surgió la idea? Es verdad que esos chicos detectaron, a partir de una vivencia que ellos estaban viendo, detectaron que había un problema. Otro nos comenta que pusieron en alquiler su piso en San Francisco. Perfecto. ¿Pero qué alquilaban? Aparte de las habitaciones. Empezaron alquilando los sofás y empezaron alquilando los colchones, ni las habitaciones. Podían encontrarte una habitación, imaginaros, a 200 personas que iban a un festival durmiendo en colchones e incluso los sofás. Es más, en el inicio del B&B la gente alquilaba espacios para dormir. Y cuando digo espacios para dormir, era un sofá. ¿Vale? Y efectivamente, ¿vale? Construyeron un sitio web simple y ofrecieron un departamento con colchones inflables para diseñadores que asistirían a una conferencia. Poco a poco fueron ofertando sofá, luego camas supletorias, habitaciones, casas enteras. Pero veis cómo van creciendo, va desde lo básico. Es decir, ¿quién se va a quedar a dormir? Para que veáis, ¿quién se va a quedar a dormir en un colchón? Pues esto es como en el Camino de Santiago, la gente se queda donde puede dormir. Al fin y al cabo hay que descansar. Y si yo quiero, mi objetivo al fin y al cabo es descansar, yo duermo donde sea. ¿Vale? Donde sea, aunque sea en un banco, pero que me dejen ducharme y por lo menos quedarme tranquilito unas horas, ¿vale? Pero veáis cómo empezó de una necesidad básica, han creado el monstruo que es, ¿vale? Bueno, volvemos. Uber. O Cabify, o Calvify, como yo. Venga, vamos. Venga, ¿cómo empezó Uber? Por ahora, el único comentario que tenemos es que dos amigos querían pillar un taxi. Bien, no va descaminado. Dos amigos quieren pillar un taxi y no había taxi, que suele ser muy común. ¿Y qué pasó? Y por la mala experiencia, montaron una app para conseguir un transporte sin necesidad de salir sin necesidad de salir a la calle. Vale. Bueno, vamos acercando, vais bien, ¿vale? Uy, esto, espérate, a ver si lo puedo poner más chiquitito. Pero si no, no lo vamos a ver. Ay. Ay, ¿por qué no vas ahora? Vamos a ponerlo así, pero si no, no lo vamos a ver. Venga, pues vais bien, vais bien. Veo que manejáis bastante bien esa GPT o el Google. Surge un problema urbano común de no conseguir un taxi en un momento. En un momento surgió la idea para crear una empresa llamada UberCab. La idea era desarrollar una aplicación que le permitiera a una persona encontrar un viaje asequible en minutos. La necesidad era muy clara y eso le facilitó ofrecer una solución eficiente y óptima para los clientes.
Comenzaron con un único automóvil, propiedad de Uber, y su fundador y amigo era quien usaba la aplicación. Así fue como empezaron a probar este producto mínimo viable. Si alguien más quería unirse a la idea, enviar un correo electrónico a los fundadores, quienes le proporcionarían un código de acceso. La lista de usuarios comenzó a crecer significativamente e incluso agregaron otros conductores. Es decir, el producto mínimo viable solo lanzaron al mercado con sus amigos y sus conocidos para ver si realmente era Uber y ellos eran mismos los que conducían. ¿Vale? Ellos mismos estaban, como digo yo, experimentando su propio experimento. ¿Vale? Y al fin y al cabo vieron que funcionaba y poco a poco el boca a boca que ha creado el monstruo que ha creado y irrumpiendo un monopolio del servicio público que eran los taxis. ¿Vale? Pero para que veáis que de una idea que era una necesidad ya no básica como la otra, que también es una necesidad de movernos y de si tenemos una urgencia que nunca hay un taxi, pues ellos rompieron completamente con eso, ¿no? Yo es que creo que ahora mismo nadie piensa que no puedo usar Uber, es decir, una alternativa más. Yo puedo llamar un taxi y si el taxi no, pues voy rápido a un Uber o un Cabify, ¿vale? Porque una alternativa más, porque yo lo que quiero es desplazarme rápido y no esperar, ¿vale? Muy bien, chicos, chicas, muy bien. Bueno, vamos al último. Twitter, ¿cómo empezó Twitter? Aunque ahora está de baja caída, de capa caída. Sigue teniendo su adepto, pero sí es verdad que en su momento fue la red social con más boom. Venga, el pajarito. ¿Alguien me dice algo? ¿De cómo empezó Twitter? ¿O ese cuesta? Dice usar SMS entre grupos pequeños de personas. Bien. Era un servicio de comunicación interna entre empleados. ¿Vale? Lo voy a poner aquí para que lo veáis. Su nombre original era imitar el sonido de un pájaro y su primera versión fue utilizada para la comunicación interna de los empleados de Odeo. En el mismo año de su creación, los fundadores compraron las acciones del proyecto, lo cual les permitió optimizar el software y convertirlo en la red social que conocemos hoy en día. Es decir, era una comunicación, como imaginaros, un chat entre compañeros, ¿vale? Y eso, pues de repente se dieron cuenta que era útil. Y lo sacaron al mercado. Y mirá ahora lo que creó Twitter. ¿Vale? Pero que veáis, y os animo a que lo hagáis, porque todo el mundo tiene un comienzo de cómo empiezan las grandes empresas y muchas cosas son obvias. Simplemente la han lanzado al mercado, han sido valientes, han sido constantes y al fin y al cabo han diseñado lo que quiere el mercado, lo que quiere el cliente. ¿Vale? Pero muchas veces tú me lo piensas, joder, pues eso se me podría haber ocurrido a mí. Pues a lo mejor lo que no ha fallado no es la idea, sino la constancia de llevarlo a cabo. ¿Vale? Bueno, pues ahora vamos a jugar un poquito. Creo que me hagáis en lo poquito que queda una experiencia, ¿vale? O un MVP de mejorar las cafeterías de vuestro centro. ¿Para qué? Para evitar cola, para que podáis pedir el desayuno antes de que. De a lo mejor, no, hombre, no en la propia clase, pero a lo mejor yendo al centro, de camino al centro, podéis incluso ya pedir el desayuno o incluso, yo qué sé, que sea más experiencial, que sea más atractivo, lo que veáis. ¿Cómo mejoraríais o crearíais un producto para mejorar las cafeterías de vuestro centro? Venga, vamos a ver qué idea me sugerís. ¿Y cómo lo llevaríais a cabo? ¿Qué solución daríais? Porque eso pasa mucho, ¿verdad? Que llega el recreo y os tenéis más tiempo en la cola que en el recreo. ¿Cómo mejoraríais la experiencia? Venga, ¿qué me contáis? Os dejo un poquito pensar.
Si os dejo pensar, decirme, estamos pensando, por lo menos, ¿vale? Para no quedarme yo aquí esperando. Aquí ya tenemos dos respuestas por el chat. Venga, La ¿qué primera dice? dice desarrollar un TPV conectado a la red. Los usuarios piden con antelación su pedido, pasan por él a la hora del recreo y recoge únicamente el pedido. El pago fue hecho durante el proceso de elaboración. Bueno, bien, simplemente vamos a coger el producto y listo, ¿no? Entiendo que el producto ya está bueno, está para cogerse rápidamente. ¿Qué más? ¿Creéis realmente que esa sería una solución? Es decir, crear ese pago. Yo creo que el pago con anticipación sí. Pero para evitar las colas, acabaríamos con las colas. A lo mejor no acabaríamos con las colas, pero sí iría las colas más rápidas. Pero ¿cómo pensar? ¿Cómo acabaríamos con las colas? ¿No? O que en vez de una cola de 20 o 30 alumnos, hubiera de 2 o 3. Otra idea que dejan por el chat es un carrito que pase por los pasillos con el pedido previo y lo deje en la puerta del aula. Como un cartero. Bueno, eso no está mal. Lo que pasa es que se crearía, en vez de crearse el caos en la cafetería, se crearía en el pasillo. Con lo cual también sería un problema, porque quitaríamos un problema a la cafetería y lo extrapolaríamos a los pasillos de los centros. No sé si ahí los centros estarían dispuestos. Pero bueno, como digo yo, todo es válido y simplemente compensar no está mal. ¿Qué más? Venga, ¿qué más pensáis? Nos comentan por el chat que una de las ideas que se han mencionado ya se está llevando a cabo en un centro. Bueno, ¿y por qué no me la explican? ¿Cuál de ellas? Inma, ¿nos puedes decir por el chat cuál es la idea que ya utilizáis en vuestro centro, por O favor? bien, habilitan el micro, si puede hablar. Si me levantas la mano, Inma, te habilito el micro para que podáis comentárnoslo. No aparecen. No aparecen. No. Bueno, ve, ¿qué más? ¿Qué más solución? ¿Qué más se ocurre? Porque esto es un problema común, como el del taxi, como el de Uber. Imaginaros si tenéis ahí mercado para solucionar todo esto. ¿Qué montaría, va? Perdón, que estaba hablando sola, que no me he dado cuenta que estaba silenciada. En la app de nos comentan también por el chat que la app de la que nos comentaban era que ya están implementando la app de pedidos previos con el pago. Con el pago. Bien. Y dice que es un sistema sencillo, los alumnos hacen los pedidos en la aplicación y en ellas los tienen preparados a la hora del recreo. Esos alumnos están en una cola distinta, que va más rápido y reduce la espera y ella sabe la cantidad que prepara. Supongo que eso también irá un poco relacionado con el desperdicio luego de comida. Exacto, eso viene genial, claro, sabes perfectamente lo que tienes que comprar o lo que no tienes que comprar y también va igual, que tiene intolerancia, el tema de celíacos, todo esto viene genial. Al fin y al cabo, lo que entiendo, y eso le pregunta a Isma, que tanto el alumnado está más contento porque todo es más rápido, como entiendo también el propio centro o la chica de cafetería. Entiendo. ¿O es solo un prototipo por ahora? Nos comentan por el chat que ya lo están implementando, si no me equivoco, y además también nos ha comentado antes, lo llevan haciendo así 2 años y también lo hace con el profesorado, incluso con la Pues preparación genial. para las comidas. Genial. Por pues eso lo que tiene ya sabiendo que funciona, lo que tiene que hacer tanto el alumnado como el profesorado es dar evidencia de que funciona a través de imaginaros de una estadística, lo que sea, e intentar implementarlo en otro centro. ¿Vale? ¿Para qué? Para tener más fuerza todavía. Imaginaros que esa APP que surge, no sé de qué centro es Isma, si me lo puede decir, de Guadalajara, que estoy diciendo siempre Guadalajara. Pues a lo mejor de ese centro de Guadalajara que se pudiera hacer en toda España.
esa APP. Imaginaros que esos alumnos que han desarrollado esa APP, pues gracias a que el laboratorio ha sido su propio instituto, pues pueden ser los empresarios o empresarias del año implementando su solución en diferentes centros de toda España. ¿Vale? Y simplemente, como he dicho, con esa idea que surge en un centro educativo donde en el propio centro educativo, con los medios que tenéis, habéis creado una solución que habéis experimentado en ese laboratorio que tenéis como centro educativo, donde las cobayillas son los profesores y los alumnos, ¿vale? Pues para que veáis que de esa idea tonta o loca, más de uno, más de dos, más de tres, más de cuatro se ha hecho millonario, ¿vale? Mi intención no es que hagáis millonarios, pero mi intención sí es que lo intentéis, no es que intentéis ser millonarios, que intentéis sacar esos productos, esas ideas locas, ¿vale? Porque la experiencia es brutal, porque tenéis mucho más que ganar que de perder, ¿vale? Y aparte, veis cómo va evolucionando esa idea y se está convirtiendo en algo interesante y vuestra motivación crece a borbotones, vamos a decirlo así. Y aparte, todo lo que vais a aprender en ese proceso, y lo voy a decir una barbaridad, es mucho más que hacerse rico, porque vais a saber perfectamente a ser autosuficiente, a ser creativo, a desarrollar vuestra competencia, y eso va a ser para toda la vida, para toda la vida. Por eso os animo a que esos prototipos locos los saquéis, porque me consta, y yo también lo he visto, porque doy muchas clases en centro educativo, que hay auténticos pepinos en las aulas y un talento brutal en las aulas. Lo triste es que acaben esos proyectos, y eso, mi amigo Pablo, que está ahí, que estamos siempre peleándonos, que los proyectos hay que mostrarlos, que tenemos que hacer concursos, que tenemos que hacer historia para que ese talento se vea, para que no quede en un cajón, que no veáis, bueno, pues lo he hecho como un trabajo de fin de curso. Porque si lo veis así como un trabajo de fin de curso, miradlo a lo mejor como que es el trabajo que puede cambiar la vida. A lo mejor es diferente. Será el trabajo de fin de curso, pero a lo mejor es un trabajo que os puede dar trabajo, vamos a decirlo así. No voy a dar la charla motivadora en eso, pero sí para mí es fundamental que los proyectos se muestren, porque como este de la cafetería que me ha dicho Isma, hay 7.000 proyectos de reciclaje, de ahorro de agua, de bienestar social, de APP para niños con autismo y todo eso desarrollado en los propios centros educativos. Y yo creo que la gente no es consciente de lo que se genera ahí dentro de vuestro centro y el talento tan enorme que tenéis. Todos, ¿eh? Porque todos tenemos un talento, simplemente pues hay que entrenar, ¿vale? Bueno, como siempre me gusta dejaros con un reto. La semana pasada os dejé con un reto y ninguno me lo ha mandado, pero bueno, la semana no, hace 2 semanas, pero bueno, yo siempre no me canso, intento pues explicaros un poquillo y que me deis soluciones, ¿vale? Pues bueno, pues el reto para la semana que viene es que diseñéis un MVP. Me da igual lo mismo a quién vais, a jóvenes, ayuntamientos, empresas rurales, mujeres rurales, personas mayores. Lo que quiero es que intentemos entre todos acabar con la despoblación. Y aunque no lo creáis, aquí en Málaga, pues sufrimos también de despoblación en ciertos pueblos de la provincia, pero me consta que mucho más en el interior de España, ¿vale? En León, Guadalajara, Salamanca, Valladolid, Soria, hay pueblos que son encantadores, que pues, se están quedando sin población. Pues vamos a pensar entre todos. No hoy, ¿vale? No hoy, sino que pensemos en darle soluciones para acabar con la despoblación, ¿vale? Igual, al mejor proyecto que me lo mande, que ya sabéis que el año pasado lo hice, y este año también, que me lo mande, pues nos tenemos 150 € en cheque Amazon para ese proyectito que nos dé una solución que nosotros veamos que es el ganador, ¿vale? Y igual, bueno, me lo podéis mandar, no, tampoco pedimos escribir el Quijote, simplemente un par de páginas o que me expliquéis o me mandéis un vídeo o ya lo que queráis, ¿vale? Explicándome vuestra solución y ya está, lo valoramos y os decimos, pues sí, pues no, pues ya está, y os ponemos en redes sociales y todo para que veáis que este micro concurso pues tiene su fin. Y bueno, esto siempre si me gusta ponerlo al final, como veis, y teniendo en cuenta lo que hicimos la semana pasada, que era transformar las ideas en proyectos, ¿vale? Y nos quedamos, hicimos, si os acordáis, los problemas, bueno, primero los clientes, por supuesto, el segmento de cliente con nuestro el liadóster aquí, ya que ya conocéis tan claramente, ya no voy a entrar. Detectamos los problemas con toda esa hipótesis, tenemos nuestra propuesta de valor, esta propuesta de valor da unas soluciones,
¿Vale? Pero ya sabemos también, uy, perdón, ¿por qué somos diferentes a la competencia? ¿Vale? ¿Por qué nos dejan entrar a nosotros primero a la discoteca que a ellos? Porque somos lo que no hay. Y esto es una cosa que también me gusta mucho diferenciar, lo hacemos mucho en los hackatones presenciales e incluso los digitales. La propuesta de valor es de cara al cliente. ¿Por qué el cliente me va a elegir? La ventaja competitiva es de cara al mercado. Es decir, es cara a cara porque imaginar lo que yo me enfrento con la competencia. Y es hacerle ver al cliente que la competencia no me llega ni a la suela de los zapatos. Soy mejor que la competencia. A ti te convenzo por todo lo que te doy, pero tú me decís, bueno, es que puede haber cosas iguales. No hay cosas iguales porque mira lo que hace la competencia. Yo la he analizado tanto y mira todo lo que hago yo. ¿Vale? Lo vuelvo a repetir. La propuesta de valor es de cara al cliente y la ventaja especial es enfrentar mi propuesta de valor con lo que hay en el mercado. ¿Vale? Ya también sabemos los canales, es decir, lo vuelvo a repetir, lo digo mucho. ¿Qué canales vamos a utilizar para que mi propuesta de valor vaya al cliente? Pero los canales que ellos utilizan, no los que yo voy a utilizar. Si los profesores están en Twitter, pues tendré que ir a Twitter. Si hay una revista de niños con autismo, pues tendré que ir a esa revista de niños con autismo para que vean que ahí está mi app. ¿Vale? Para publicitarme. Si tengo que ir a Mobile World de Barcelona, pues tendré que ir a Mobile World de Barcelona porque aquí están nuestros clientes. ¿Vale? También hemos visto ya lo importante que es las métricas. ¿Vale? Medir todo, medir que mi prototipo sale al mercado, otra vez me vuelvo, y sale al mercado, pero y lo estoy controlando, ¿vale? En un mercado controlado y estoy viendo cómo funciona, cómo esta gente lo está usando, ¿vale? Lo está usando, como habéis visto, como V, está usando y está funcionando. Incluso me están dando nuevos inputs para yo mejorarlo, ¿vale? También ya tenemos la estructura de costes de lo que me cuesta crear el prototipo, no de lo que me cuesta montar la empresa. Lo que me cuesta montar esa pequeña app, esa pequeña demo, esa pequeña impresión 3D, ese pequeño dossier, ¿vale? Los servicios también puede ser un prototipo. Es más, Diversia, yo lo digo como yo, cuando yo empecé, pues mucha gente me dice, ¿tú cómo empezaste? Pues yo empecé con mucho trabajo y empecé con un. Y yo siempre digo lo mismo, yo empecé con una imagen de marca profesional, es decir, hecha por profesionales, no por mi tío de Cuenca ni por mi cuñado, no, no, por una empresa, me gasté mi dinero para que hicieran una imagen y un logo, como tenía que entrar en el mercado, pues si tienes que entrar al mercado, tienes que entrar con lo mejor, lo he dicho, por lo menos la apariencia, y creando un dossier de servicio de lo que hacía, explicando un poquito de lo que hacía, no todo lo que hacía, para crear eso, era un prototipo, era un diseño. Y después la gente puede decir, mira, esto me gusta cómo conecta, me gusta y todo. Y me enfoqué, aunque no lo creáis mucho, en las redes sociales. En todo lo que hacía, lo colgaba. Me reuní con alguien, pues me he reunido con Pablo Peñarver, me he reunido con Juan Antonio Vidal, me he reunido con la Consejería de Educación de Málaga, me he reunido con tal empresa, hoy estoy aquí. Entonces, hoy he dado una charla. Entonces, fui creando poco a poco esa expectación y conectando con los clientes, ¿vale? Y poco a poco, pues fue eso. Pues fue con un pequeño dossier de servicio explicando lo que hacía y que me abrieran la puerta para tener esa reunión cara. ¿Vale? ¿Qué me costó? Pues me costó hacer una página web y hacer una imagen corporativa alrededor de 1.800 euros y un pequeño dossier que monté yo, con lo cual cero. Y después capitalizar el paro, que eso, el desempleo, que creo que sabéis lo que es, que al fin y al cabo es todo lo que os correspondería el desempleo, porque yo abandoné mi antiguo trabajo y todo lo que tenía de desempleo, pues lo invertí en mi propia empresa, ¿vale? Entonces yo mismo me autofinancié. Me compré un ordenador, compré varias cositas para tener cosas en la oficina y el resto, pues bueno, para subsistir los meses que tenía para ver si esto salía adelante, que gracias a Dios, pues bueno, pues no vamos mal. Y bueno, los flujos de ingresos. Al fin y al cabo, la estructura de coste, como digo yo, es lo que me cuesta y el flujo de ingreso es ¿dónde voy a empezar a ganar dinero? No cuánto, sino dónde. Pues imaginaros, pues ventas por descarga, pues tenemos un servicio freemium, es decir, una parte free y una parte premium. Tenemos una parte de ¿cómo te, cómo va? ¿Cómo iba a decir? De patrocinio. La gente nos puede pagar por patrocinar una actividad. Son vías de ingreso que suman al fin y al cabo a que mi propuesta de valor
Vaya al mercado. Y ya está, como veis, aquí tendríamos diseñado todo el mapa de nuestro prototipo. Otro día, si queréis, ya pensamos en negocio, ¿vale? Pero ahora mismo creo que en la fase que estáis, lo que tenéis que crear ese prototipo, como he dicho yo, validarlo, que también hay un taller de validación, validarlo para que veáis que el prototipo funciona, ¿vale? Y bueno, son las 11, más o menos. Y no sé si hay alguna duda o cualquier tipo de cosa. Yo dejo aquí, como siempre, mi contacto, porque si alguno me quiere mandar cosas, ahí está mi correo, el Instagram, el teléfono. ¿Vale? Y no sé si tienen alguna duda o consulta o alguien me quiere preguntar algo. ¿Laura? Tienen habilitado el chat y si quieren hacer alguna pregunta o duda, si me levantan la manita, yo le activo el micrófono para que puedan hablar. Dejo de comprar. Bueno. Venga, ¿alguna duda, consulta? Uy, esto no sé lo que es. Dejo de compartir. Y me veis la calva. Venga, duda, consulta. Cualquier cosilla. ¿Todo claro? Bueno, mientras tanto, voy a ir compartiendo pantalla, ¿vale? Para el QR de satisfacción de... Todo claro, me alegro. Vamos a ver por aquí. Aquí Ahí. está. Bueno, como siempre os lo hemos dicho, ¿no? Pues hay que medir todo. Pues ahí tenéis un QR para ver si os ha gustado o no os ha gustado el tallercillo, porque nosotros siempre pues, queremos mejorar, ¿vale? Y lo vuelvo a repetir, si hay algún tipo de duda, de consulta, o los alumnos se quieren poner en contacto conmigo o cualquier cosa, nosotros encantados de ayudarles, como hemos hecho en el hackathon, y igual bueno, con los centros, pues, a ver, ir por allí, de hablar, de charlar, de hacer actividades chulas e intentar entre todos sumar para que tengamos al fin y al cabo un futuro mejor y que no seamos el 29 en la innovación, sino que estemos por lo menos entre los 10 primeros. Yo creo que en talento y en ganas, yo creo que nos gana poca gente, pero sí es verdad que hay algo que falla. No podemos estar el 29 en un ranking. Yo es que soy muy competitivo y a mí eso me da mucho coraje. Y más sabiendo lo que me encuentro cada día, que cada día que hacemos una actividad es que te deja con la boca abierta los proyectos que salen. Y salen en un día, pues imaginaros si trabajáramos con esos proyectos 5 o 6 meses como hacéis vosotros, e incluso a lo mejor incubándolo o intentando acercarlo al mercado, aunque incluso las propias empresas lo supieran lo que piensan los alumnos, ¿no? Bueno, pues bueno, ahí os dejamos el QR, espero que os haya gustado y nada, creo que la semana que viene hay un taller de digitalización, ya yo descanso, vaya a descansar de mí. Y bueno, buscaremos otra ponente bastante guay para que os acerque un poquito esto de digitalización o de herramientas digitales para que los alumnos y las alumnas pues sepan un poquito más de montar ese prototipo y le deis más consistencia todavía. Nada más, yo me despido, que sé que ahora ya tenéis el descansito del recreo. Y nada, espero que os haya gustado y para cualquier cosa pues estamos aquí. Muchas gracias a todos y besos y mucha suerte.